literal, guayando maíz, en pijama, toda la mañana. Señores, ahí hay estilo, ahí hay clase. Pues ya yo sé a quién yo le voy a dar la olla cuando limpiemos, ya yo sé a quién. Señor Wadis, ¿cómo que hace la licuadora? ¡Opa! ¿Qué dice la bleacher aquí? Ese sombrero desde que yo llegué lo estoy viendo. Mi nombre es Aide Salcedo, me dicen Dede, mi compañera es Nico Chef, Nicole Baba, y le vamos a presentar un postre con una rica mazorca gracias a Wild Green. Y nosotros estamos aquí de verdad súper, súper agradecidas gracias a Bienchi y a la esquina Gastrobar que se acercaron a nosotros para que estuviéramos en el día de hoy. Vamos a hacer un delicioso majarete y vamos a hacer una mousse exquisita y súper fácil de majarete, con un toque de limón y con un toquecito de canela, que espero que a todos ustedes les guste. Le paso el micrófono a Nicole y vamos a empezar. Muy bien, ahora sí se siente el ánimo, se siente el ánimo. Porque el dominicano cuando le hablan de darle algo, sale como la contentura, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Como dice Dede, vamos a hacer con una receta base, vamos a hacer diferentes preparaciones y texturas. El postre de hoy se basa en maíz, maíz cosechado aquí en nuestra hermosa tierra de Constanza. Nosotros nos pasamos la mañana entera guayando maíz para el día de hoy. Fue bastante divertido. ¿Maíz de lata? ¿Qué es eso? Literal, guayando maíz. En pijama, toda la mañana, porque sabíamos que íbamos a tener público. O sea que tranquilo, hoy vamos a hacer un poquitito, pero hay una paila ahí atrás. Así mismo. Hay una paila, una paila. Ah, pero los bleachers aquí están felices. ¿Qué dice los bleachers aquí? Ese sombrero de que yo llegué lo estoy viendo. Cuídalo, cuídalo, cuídalo. Bien, para el majarete, como ustedes saben, nosotros, buenos dominicanos, vamos a hacerlo con mazorca. El primer paso, 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 aparte de encuerar la mazorca, es pelar su mazorca, muy bien. Vamos a hacer como para aproximadamente 2 libras de mazorca en el día de hoy. Y el primer paso es guayar la mazorca. Hay gente que la corta con cuchillo y demás, pero si ustedes han escuchado a sus abuelas, que están por aquí algunas, saben que obtenemos más sabor de la mazorca cuando la rayamos, que es lo que está haciendo desde ahora mismo. Y por otro lado, pudiéramos encender la estufa para iniciar una infusión con nuestra leche. Vamos a usar leche entera. Y esta leche entera la vamos a infusionar, vamos a encender el fuego y vamos a colocar ahí canela. ¿También de dónde la canela? ¿Nadie sabe dónde la canela? Ella lo dijo, de aquí. De aquí, claro. Vamos a colocar aquí leche, a empezar a calentar para que esa canela y la ralladura de limón que vamos a usar, pues vaya aromatizando muy bien la leche. Y así ya empezamos la base de sabor de este majarete. O sea que aquí, ya con el fuego encendido, voy a colocar para cada litro de leche 2 astillas de canela y la cáscara de un limón. Traten de no tomar la parte blanca que amarga muchísimo, se le llama albedo. Cultura con sabrosura. Y mi mamá decía, y mi abuela, que ningún postre de paila dominicana sale bueno si uno no echa una cuchara de madera, ¿sí o no? Dejemos atrás y que la higiene y la seguridad, la cuchara de madera, si no, no queda. Baja la temperatura. Me están mandando bajar la temperatura. Vamos a mezclar aquí la leche con la canela y lo vamos a poner a fuego bien bajito porque no necesitamos que esto rompa hervor. Solamente queremos que vaya la canela soltando su sabor y la ralladura de limón. ¿Ustedes creen que de aquí a que yo acabe esto, Dede acabe con una mazorca? Esta es la segunda. Ah. Esta es la segunda, gracias. La segunda. ¿Quieres cambiar? No, yo estoy muy feliz de este lado. Porque, esperen, por favor, todos sentados, aquella mañana estoy hablando de influencer y yo soy la única que estoy guayando. Dime de eso. ¿Tú quieres un asistente para guayar? Oye, primer regalito. ¡Venga para acá! ¡Un aplauso a mi primer asistente del día! Esa se ve que puede dar
Sí, lávesela imaginariamente. Allá atrás, en el lavadero imaginario, ya se va a lavar las manos. Ya, terminé. ¡Listo! ¡Wow! Muy bien. Vamos a ver la competencia, a ver cómo le va a ella. Señores, ahí hay estilo, ahí hay clase. Ella fue al salón antes de guayar esa mazorca. ¡Wow! Un poquito más, sí. Para poder que tú me des leche, no la mene tanto para que me des leche. Está bien. Para que me des leche. Bien, cuando tengamos esa mazorca totalmente rayada, ¿cuál es su nombre? María Castro, para servirle. María Castro, un aplauso a María Castro, que está dando cátedra de cómo guayar. Guayar el maíz. Terminé. ¡Ah! Me acaban de dar una orejita. ¿Qué será? Que la señora María Castro trabaja en Infotep, o sea que ella sabe de gastronomía. Vamos a dejarla aquí. Le doy el micrófono. No, está bien. No, no quiere. Está todo bien. Está todo bien. Quise ayudarle un poquito. Ay, muy bien. Pues vamos a darle un premio por esa ayuda. Bien, ahí viene el premio. Gracias a nuestra gente de Harina Blanquita. Bueno, ahora este delicioso maíz que hemos guayado lo vamos a poner en una licuadora. Y mi coche me va a dar un poco de esa leche que está calientica. O le ponemos la leche de coco, mi coche. Vamos a ponerle la leche de con coco. Con la leche de coco lo vamos a licuar y lo vamos a llevar luego colado a donde tú estás. Perfecto. Es importante que lo cuelen. Acuérdense que el maíz tiene mucha, mucha textura. No es que vamos a desperdiciar, porque lo vamos a licuar muy, muy bien para poderlo unir con mi mezcla de leche, limón y canela. Ahí la licuadora está prendiendo. Prendida. ¿Cómo hace la licuadora, Nicoche? ¿Quién viene a enseñarnos cómo hace la licuadora? El señor quería venir. Venga acá. Un aplauso al señor Staff. Él se va a parar en el centro de nosotras. Venga aquí. ¿Cuál es su nombre? Wadis. El Peje. Wadis el Peje. Un aplauso para el señor El Peje Wadis. Un aplauso más fuerte, que él va a bailar ahora, ¿eh? Él necesita. Señor Wadis, ¿cómo que hace la licuadora? ¡Opa! ¿Cómo es que hace la licuadora? Porque ya se lo ganó. Señor Wadis, usted se lo ganó. Ganadito, ganadito. Una pregunta aquí, en lo que esto va calentando, ¿para qué usted le dicen el peje? Porque pesca a todo el mundo. ¿Por qué? ¡Oh! Porque él pesca a todo el mundo. ¿Por ahí anda su esposa? ¿Esa es su nieta? Agarre a su pescador, ¿eh? Agarre a su pescador. Bien, una vez el maíz está colado, lo mezclamos con nuestra base de leche. Y aquí vamos a agregar una pizca de sal, una pizca un poco generosa de azúcar. El azúcar se le pone como al corazón, al majarete, dependiendo qué tan dulce esté el maíz. O sea que hay que agregársela poco a poco, porque a medida que esto va a fuego lento, va madurando el sabor y el dulzor. Ahí va la mezcla. Ahí va la mezcla. Oiga, usted hizo un trabajo muy bueno licuando y guayando, ¿eh? Excelente. Bien. ¿Qué falta aquí? A ver, ¿quién me dice? Yo mencioné los ingredientes. ¿Qué dice ella? Acérquese, que no la oigo. Todo el mundo va a brillar aquí el día de hoy. ¿Cuál es tu nombre? Carolina. Carolina Sánchez. Carolina Sánchez. Hace falta el azúcar, generosamente ponerla. ¿Hace falta qué? La azúcar. ¿Y cómo hay que ponerla? Generosamente. ¿De a mucho o de a poco al principio? No, de a poco. ¿Por qué? Porque tenemos que probar el maíz, porque el maíz puede estar muy dulce. Ah, pero se lo ganó ganadito. ¿Y qué otra cosa yo dije que falta poner? Te la voy a poner difícil. Sal. ¿Sal? No, señores, pero ella está prestando mucha atención. ¿Vamos a dar un aplauso y su premio? ¡Claro que sí! Aquí tiene. Ella dice que este es su postre favorito. Gracias por la presión extra. La necesitábamos.
No que tener como ciento y pico de gente adelante nos estaba presionando. Ahora sabiendo que es tu postre favorito, nos vamos a esmerar. Muy bien, aquí ya está todo. Le paso el micrófono a Dede. Brilla. ¿Hay alguien aquí que no haya probado el majarete? ¿Uno ha probado el majarete, oye? Qué fuerte. Terminado ya. Aquí solo nos hace falta agregar también que lo mezclamos ya con la leche, un toquecito de vainilla. Señora, hay gente que no dice mantequilla. Es verdad, es verdad. Así lo hacía mi abuela, pero desde ello lo hacemos sin mantequilla. Lo hacen con mantequilla, el majadete. Sí, se le pone mantequilla. Hay gente que me está diciendo que no. Interesante, pero ustedes le ponen mantequilla. Oh, la leche tiene ya un alto porcentaje de grasa y ya con eso es más que suficiente para aportarle sabor al majarete. No es necesaria la mantequilla. Aparte, luego cuando enfría se puede separar y flota esa grasita. Entonces, no se va a ver apetitoso. O sea que para nosotras nos gusta más hacerlo sin mantequilla. Ok. Ahí vamos a montar la crema. Para hacer esta mousse, vamos a agregar majarete frío a la crema hasta lograr una textura aireada muy parecida al suspiro y la vamos a aromatizar con canela y limón, que también es la base de nuestro majarete, pero ahí la vamos a intensificar más. Ustedes saben que normalmente el majarete se sirve con canela rallada, canela en polvo arriba. Pues en vez de nosotros ponérselo arriba, la vamos a integrar en la mousse que vamos a hacer, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Levanten la mano. No, ¿estamos claros? Ustedes lo que quieren es comer, ¿verdad? Probar, ¿verdad? ¿Huele bien? Sí. Muy mal le vale que digan eso. ¿Cuánto tiempo le falta? Miren, es una pregunta muy, muy interesante. Tan interesante que ya se va a ganar un premio por eso. ¿Cuánto tiempo le falta al majarete? Todos los dulces de paila dominicana no se apresuran. Eso es fuego lento y mucho, mucho tiempo mezclando, dándole amor por aquí, por allá. No se apresuran para que todos esos sabores maduren aquí, podamos disolver bien el azúcar y espese al punto que lo necesitamos. Si lo apresuran, sabe a maíz crudo. Si lo apresuran, sabe a maicena. Si lo apresuran, no sabe absolutamente a nada. Es que no ha faltado algo. ¿Qué nos faltó? Nos faltó algo. Yo quisiera ver si alguien aquí sabe qué ingrediente a nosotros se nos olvidó agregar. Ajá. A nosotros se nos olvidó agregar un ingrediente. Totalmente, ya, totalmente. ¿Ya sí. Entonces, ¿quién sabe qué ingrediente nos faltó agregar? Venga, venga para acá, a ver si usted sabe. Venga, venga. ¿Venga? Venga, venga, sin temor. ¿Cuál es su nombre también? Bélgica Durán. Doña Bélgica, ¿qué usted cree que a nosotros se nos olvidó agregar? Tenemos cada. Debe ser muy rico ponérselo, pero eso no fue el ingrediente que se nos olvidó agregar. ¿Alguien sabe? Venga usted, venga por aquí, venga por aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos para atrás, porque los delante están llevando todos los premios. Venga por aquí, ¿cuál es su nombre? Doña Rosa, ¿cuál ingrediente usted cree que a nosotros se nos ha pasado a agregar a la paila? Amor, ahí tiene mucho. Lo siento, pero se nos ve. ¿Amor? Está dentro. Ella dijo amor, fue. Amor. Le voy a dar una pista, porque una persona más. Venga, 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 venga. Dígame, vamos, vamos. ¿Cuál es su nombre? Janet. Janet, venga, venga, para que la vean. Por si usted es la ganadora, que todo el mundo le vea la cara a la ganadora. ¿Qué usted cree que se nos olvidó? El limón. ¿El limón está, Nicoche? ¡Sí, señor! El limón. ¿Le doy una pista, Nicoche? Ok, es algo como que tal vez nos va a ayudar a empezar. ¡Ay! Tiene la palabra maíz por algún lado. Y como que tiene que ver con las personas que me dieron el maíz. Sí. Se nos olvidó la maicena, ven por aquí. Dile a ver para que
gracias a la maicena. Bien, la maicena nos va a ayudar, en este caso, a acelerar un poco el proceso y que espese nuestro majarete. ¿Es obligatoria? No, no es obligatoria. Siempre y cuando usted lo quiera sueltecito, no le tiene que agregar la maicena. Nosotros queremos hacer una especie de mousse, entonces lo queremos que quede como bien pudín, bien espeso el majarete. Y por eso vamos a agregar maicena. No se la voy a, en buen dominicano, hondear en el líquido, porque si no va a flotar y se va a encapsular, sino que voy a poner un poquito del líquido de aquí a la maicena para disolverla y luego agregarla. Voy para allá, sí señor, ella me dice, ¿en serio? Y yo le digo, sí señor. Exactamente. ¿Cuál es tu nombre? Winifred. Winifred, ¿un regalito? El limón, yo te lo regalé. El limón, para dar sabor, para hacer jugo de limón. Levanten la mano quienes son Team Majarete Caliente. Son pocos. Frío. Muy bien. Pues ya yo sé a quién yo le voy a dar la olla cuando limpiemos, ya yo sé a quién. Porque yo soy Team Zurrapa. ¿Saben lo que es eso? Lo que queda pegado en la olla y ¡ay, mi madre! El concón de majarete, ¡uf! Ya esto está espesando, señores, y eso que lo tengo a fuego bien lentecito. Y ya desde está ahí mezclando con movimientos envolventes el majarete frío con la crema para montar. ¡Mira esto! ¡Wow! ¿Qué tú quieres decir? ¡Miren esto! ¡Miren qué espectáculo! ¡Miren! ¿Se puede? ¡Claro! Esta es la mousse que más rápido y fácil lo pudo hacer de majarete. Vamos a colocar una capita de majarete en su misma textura y vamos a colocar arriba de esto la capa de la mousse, canela en polvo y un ingrediente sorpresa que tenemos por aquí. También tiene maíz ese ingrediente. Y tenemos también el limón deshidratado, mírenlo aquí, que lo vamos a usar para agregar textura y sabor. Se lo pueden comer. Ajá. ¡Oh! Me encanta. Tú deberías ser mi manager a partir de ahora. Dice él que cuáles son nuestras redes sociales para seguirnos. ¡Hola! Nuestras redes sociales son Chef Dede RD de este lado y la mía, NicoChef RD. Estamos a la orden y Chef Glow RD. Nosotros somos todos de Santo Domingo, vinimos exclusivamente para hacerles el coro aquí al festival. Y ambas somos instructoras, profesoras. Yo soy directora de pastelería del Instituto Culinario Dominicano en Santo Domingo y Dede tiene su propio taller que se llama Taller 19, ahí al lado del restaurante El Gallego, donde se encargan de crear muchos postres, talleres y también hacen asesorías a restaurantes y proyectos. Eso es más o menos nuestra biografía. Somos unas payasas también en las redes, hay que decirlo. A mí me encanta un TikTok y hacer videitos de TikTok. Entonces por ahí me van a poder intentar bailar. No es que lo hago exitosamente, pero yo por lo menos lo intento. ¿Qué dice Dede? A ti te gusta el TikTok y a mí mis recetitas. Los viernes de receta de Dede, claro que sí. Todos los viernes pueden encontrar contenido gratuito en las redes de Dede. Miren qué lindo se está viendo esto con el huevo de color y textura. Ahí tenemos ya majarete en dos texturas. Y vamos a seguir incorporando otras capas de maíz. Déjenme ponerme unos guantecillos. Para nosotros que venimos de Santo Domingo, como ustedes comprenderán, dormimos ayer como con 5 frisas. Y si eso para nosotros es frío, no nos imaginamos cómo es esto en enero y febrero, ¿eh? Ajá. Ese es el limón deshidratado, mírenlo ahí, cómo está la laminita, cortado en rodajas bien, bien finas. Y se colocó por lo menos 2 a 3 horas en el horno a una temperatura mínima, 200 grados Fahrenheit, lo más mínimo que permite el horno. Sí. Hasta que le retiramos todo el agua, deshidrató, para obtener esa lámina bien crocante. Ahí vamos, palomitas,
Vamos a ver quiénes van a ser los primeros que van a probar. ¡Ey! Los bleachers dicen que son ellos. El frente dice que son ellos. Los de atrás dicen que son ellos. Nada más están mirando que es una bandeja como con 50 vasitos. Están asustando, ¿verdad que sí? Yo estoy nerviosa. Hasta yo estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Porque hablamos de una paila. Hablamos de una paila allá atrás, sí. Ahí vamos, palomitas. ¿Les ha gustado este cookie show? ¿Han aprendido algo? ¿Podemos volver? Claro. ¿Podemos volver? Vamos a preguntarlo después que lo prueben. ¿Que no nos vayamos? ¿Me van a dar trabajo aquí? Yo me quedo. No me juche mucho que me quedo. Ella es Bienchi, la responsable de que estas dos payasas estén aquí el día de hoy. Bien, vamos a darle cierre a este cooking show. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho. Y no se vayan, quédense por ahí que vamos a ir a estar repartiendo la degustación. Señores, miren algo. Ustedes saben que uno tiene que estar frío con el crew. Yo no sé si ustedes saben que uno tiene que estar frío con el crew. Y yo, responsablemente, delante de todos ustedes, voy hacia el crew. Voy hacia el crew porque yo no me caliento. Yo no me caliento con quien me hace ver bien en la cámara. Yo resuelvo. Y de ahí para adelante, ya ustedes saben. De verdad, muchísimas gracias. Estaremos por aquí brindándoles las degustaciones. Si tienen cualquier pregunta, también. Y más tarde, como le dijo Nicole, estaremos por la esquina ya un poquito más en checha de lo que estamos ahora, que es lo grande. Tomando cerveza. Muchísimas gracias. Hora, seguimos en contacto a través de las redes sociales. NicoleChefRD. Y de verdad esperamos. Me da miedo, Dios las bendiga y las apoye en su repartición. No, nada más traigo. Un aplauso para Chef Bebé y Nico Chef a seguirle su